Hola suscriptores y público en general. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo poder activar la iluminación Edge en un dispositivo Samsung Galaxy. Como saben, no todos los dispositivos poseen esta función, pero si tú tienes, vas a poder disfrutar de lo que sería esta opción y puedes utilizarla al máximo. Para poder activarla bien, vamos a irnos al apartado de ajustes, al apartado de pantalla. Dentro de pantalla vamos a encontrar un apartado que dice pantalla Edge. Dentro de pantalla Edge vamos a encontrar el apartado de iluminación de la pantalla Edge. Se pueden dar cuenta que está activa. Si ustedes la tienen desactiva, pasen a activarla. Y pasaremos al primer punto, que hice mostrar iluminación de Edge. De mi parte, yo nada más lo ocupo con pantalla apagada. He visto mejores resultados. No le encuentro lógica tenerla activa cuando mi pantalla esté encendida. Se la recomiendo apagada, pero pues es cuestión de que ustedes la configuren como gusten. Nos regresaríamos y pasaríamos al estilo de iluminación Edge. Aquí dentro podemos configurar y ver lo que serían los efectos. Podemos poner diferentes tipos de efectos. Me pueden dar cuenta, de mi parte yo pongo el básico. Y de ahí vamos a irnos al apartado de color. Dentro de color podemos cambiar diferente tipo de colores, o aquí mismo podemos seleccionar uno si es que nosotros queremos tener otro. Se pueden dar cuenta, de mi parte pues yo ya he dejado uno por defecto. Le voy a dar en cancelar. Y bueno, aquí vamos a ver en transparencia, podemos ponerlo bajo o alto. Se pueden dar cuenta, de mi parte pues yo lo tengo en bajo. Y lo que sería el ancho, vamos a poderlo poner en lo que sea muy angosto, muy ancho, o lo que sería un apartado estándar, que pues va a ser a la mitad. El apartado de la duración podemos poner largo, corto o un promedio medio. Vamos a darle en cada opción que hayamos configurado, tenemos que darle en realizado. Y bueno, una vez configurado perfectamente, por último es el apartado de administrar notificaciones, o lo que sea la interacción de iluminación Edge. Se pueden dar cuenta que la interacción es para poder abrir la notificación. Y aquí te dice una pequeña información. Y por último, como les mencioné, administrar notificaciones. Dentro de administrar notificaciones vamos a encontrar las aplicaciones en las cuales queremos que podamos recibir este efecto cada que nos llegue una notificación. De mi parte solo es WhatsApp y mensajería, y pues lo que serían llamadas, porque también lo hacen en llamadas. Sin más que decir, por último te dejo un pequeño clip en el cual vas a ver cómo funciona este estilo y realmente le da un toque muy especial a tu Samsung Galaxy. Sin más que decir, pasaremos con el clip.